Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a comentar con imágenes y con pruebas el DLC número 12. Ya hay imágenes del modo historia, ya hay imágenes de este gran DLC, pero si eres un fan de Dragon Ball, como vienes apoyando desde hace 4 años, creo que es el momento para que le des al botoncito de like y actives la campanita, porque vamos a tope, gente. Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a comentaros y a daros las noticias sobre los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. En este caso, para ser más concretos, el DLC número 12. Como ya sabéis, el día sábado 6 y 7 de marzo se va a celebrar el Dragon Ball Online Games, donde se va a presentar el tráiler del DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2, incluyendo novedades nuevas que aún no sabemos y lo que sí que sabemos. Lo que sabemos hasta la hora es, la imagen de Topo en el modo historia, que luce realmente increíble. Así deberían de ser los gráficos jugables de un Dragon Ball Xenoverse 3 en un futuro, si es que sale. Y atención, porque lo que os voy a enseñar ahora va a hacer que presionéis el botón de like. ¡Pumba! Aquí tenéis a Picón, aquí tenéis a Janemba y a Trunks. Aparentemente la escena CGI tiene muchísimos mejores gráficos. Yo espero realmente que esto sea la continuación de algo y realmente también espero que haya parche de actualización, que eso no está confirmado, que haya parche de actualización para las consolas de nueva generación en Dragon Ball Xenoverse 2, escalando muy bien lo que viene siendo, pues bueno, pues la resolución, los frames. Yo creo que eso deberían de hacerlo para consolas de nueva generación y no dejar atrás el juego, ya que lo están actualizando todavía. Nos quieren meter contenido de historia y es lo que van a lograr aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero lo más importante también es esto. Ya está la revista de la V-Jump, donde se puede ver a Fu con sus experimentos, a Trunks del futuro, o sea, Trunks Time Patroller, que eso es lo que a mí me preocupa, que salga Trunks en el vídeo. Es decir, Trunks sigue con la historia de Dragon Ball y Fu también, por lo cual puede que encontremos algo realmente increíble en Dragon Ball Xenoverse 2. Yo lo voy a descubrir con todos ustedes porque tengo muchísimas ganas de jugar este DLC. Mañana subiré un vídeo, mañana urgente, sobre cómo acudir a este evento online que es el Dragon Ball Anime. Este evento creo que en España se celebra a las 5 de la mañana. Haremos directo igualmente, nos levantaremos, descansaremos y haremos directo, porque este evento se tiene que jugar, este evento se tiene que disfrutar. Y los Saiyans unidos, jamás de los jamases, serán vencidos. Ahora sí que es cuando necesito todo vuestro apoyo y todo vuestro cariño. En este DLC recordad que van a venir mascotas nuevas, como Zeno-sama que veis ahí. Van a venir Janembas nuevos, va a venir modo historia, va a venir ropa de Fu, va a venir bastante contenido y a lo mejor nos dan pie a otra cosa. No se sabe si en el evento de Bandai, en el Dragon Ball Battle Hours, van a presentar algo especial, van a presentar algún juego o directamente se van a centrar en los DLCs. No quiero adelantar a noticias ni acontecimientos falsos, por tanto, vamos a esperar, vamos a ver el evento y si es un buen evento, lo disfrutaremos y tendremos una alegría increíble, y si es un evento cagón, lo diremos en directo. ¿Dónde podéis ver este directo? Pues en el canal de Twitch. Me tenéis que seguir en el canal de Twitch que hay en la descripción, donde pone únete a la Saiyan Squad. Nosotros, a la hora que sea en España, lo anunciaré en Twitter y tendréis que estar atentos porque empezaremos el directo. También lo anunciaré en la pestaña comunidad, aquí en YouTube. Pero este evento lo tenemos que cubrir y lo tenemos que jugar porque se van a venir cosas, tanto del Dokkan, como del Legends, como del Xenoverse, como del Fighter, como del Kakarot. También veremos el DLC 1 del Kakarot, que también tengo novedades y tengo cositas. Pero creo que lo más importante es que veáis esta foto, que es brutal. La historia de Trunks con Pikuhan lucen muy bien. Un Xenoverse 3 tendría que verse así. Con estos gráficos, yo ya me doy por satisfecho. Estos gráficos son brutales, realmente brutales. Así que bueno, Saiyans, espero que le deis al botón de like, espero que os haya servido este vídeo. Dadle al botón de like, suscribiros, activad la campanita si no estáis con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de noticias de Dragon Ball y de cualquier otra cosita que no sea Dragon Ball. Y muy importante, tenéis la serie de mi infancia, Harry Potter, en el canal secundario. Ya la he subido, es un long play. ¿Qué es long play? Juego completo, 3 horas de vídeo, por si estáis cenando y lo queréis ver, estáis comiendo y lo queréis ver, lo tenéis abajo
en la descripción el canal secundario, podéis ir y darle un buen apoyo al vídeo de Harry Potter. Nosotros nos vemos, como siempre, con más novedades, con más noticias de Dragon Ball. ¿Cuál quieres que sea el siguiente vídeo que suba de Dragon Ball aquí en el canal? Pues dínoslo. Y sobre todo sígueme en Twitch, como ha hecho Gocadrián, que nos ha seguido y ha salido en este vídeo, y le saludo pues gratuitamente. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. Hasta la próxima. Chao, chao.